Recordemos esta expresión útil, ojo, para dar ánimo, cheer up, cheer up. Y si queremos darle ánimo a él, entonces decimos cheer him up. Si queremos darle ánimo a ella, decimos cheer her up. Si queremos que alguien me dé ánimo a mí, decimos cheer me up. Y así por el estilo con el resto de personas. Recordemos que la expresión say to se traduce en términos sencillos como decir a alguien. En inglés cuando queremos especificar a quién estamos dirigiendo nuestras palabras utilizamos el tú. Eso debe, que queda, debe quedar claro. Perdón, veamos aquí algunos ejemplos. Maria said to me to come here. María me dijo a mí que viniera aquí. What did you say to Juan? ¿Qué le dijiste a Juan? She never said the truth to her parents. Ella nunca le dijo la verdad a sus padres. Entonces, recuerden, utilizamos el tú para especificar a quién nos dirigimos. Say to es decir a alguien. María said to me to come here. What did you say to Juan? Y she never said the truth to her parents. Sigan para más.